Hectorotacos y cinéfilos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en donde voy a reaccionar a dos capítulos de Spyper Family, el que no vi la semana pasada y el día de hoy. Vamos a ver este arcazo que pinta para bien, así que vamos a empezar ya con este capítulo número 6 de la segunda temporada de Spyper Family. Claro, estos. Yo pensé que estaba ahí, Yor. Pensé que era parte del. De acontecimientos pasados. ¿Están envidiosas las tipas o qué? A ver, más que sean elegantes, está cumpliendo su trabajo para proteger a la tipa. A tomarse, ha dicho. La tipa está viviendo hasta más no poder. Me gustó el estilo que tenía el dibujo ahí. Soy un poquito realista, no te lo voy a negar. Después de este opening seguimos con la reacción del capítulo número 6. Ya saben, terminamos el capítulo número 6 y seguimos con el capítulo número 7 al doque. Misión 31, el estremecedor crucero de lujo. Ok. Se ve bastante deliciosa la comida y bienvenido de nuevo con el cap. Ya sí, el barco está todo bonito, la comida está todo bonito. Está bonita, deliciosa. Sí, por favor. Lo que tiene todo eso. Nervioso de que... Tranquilo, estás con Yor, estás con... No sé si con Dios, pero... No le va a pasar nada malo. Porque la patea, soy desgraciado. Oye, 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 no la patees, imbécil. Se enojaba, ¿no? Por un pixel. Anciano de miércoles, ojalá te disparen a ti. El niño se duerme ya muy ZZZ, está diciendo. La reunión es muy ZZZ para él. Bueno, es un niño, ¿no? Pero creo que no te siga nadie. ¿Te imaginas que Sanya siguiéndola, no? O Lloyd. No, no creo. No, no, Lloyd solo está ahí de viaje nomás, de paseíto. Porque hay malos que le quieren desvivir a la tipa. Nada garantiza que el enemigo no esté en el barco. Exacto. 30 horas, ala, que... ¿Tanto tiempo? Bueno, sí, tiene razón. Así que hay que estar atentos, Yorcita. Sí, sí. Tú vas a estar más atenta que nadie, porque tú tienes como más de 5 sentidos. Es como... Deberías hacer eso, pero es complicado. Ja, pero es complicado. O sea, quiere pasar un tiempito con su hijito sin preocupaciones por la gente que está detrás de ella, pero es muy difícil. Juguemos con él lo que queda, dijo, ¿no? Creo que el acercamiento con Anya y Lloyd le hizo cambiar para bien. Cobrar los billullos. Claro, yo dije ya, si no lo detectamos, pues con los billullos, porque igual estoy trabajando para esta gente, ¿no? Qué guapetona la Yor. Su familia está divirtiéndose, tranquila. Ah, hasta ahorita no los llama. Espero que puedas divertirte con tu familia sin problemas. No te sonrojes, disfruta con tu familia. La tipa, la niña está comiendo lo más rico. Come con algo más de decoro, claro, con más finura, con más tino, por favor. La echo de menos. No, salieron a flote los sentimientos bonitos de Lloyd. Están borrachos estos dos. Y ahí está el enemigo. Ya con solo enfocarlo, ya con solo ver esa mirada de maleante, de desgraciado, se nota. Y el que está a cargo es el director. O sea, el director quiere vivir a la tipa.
Bueno, no sé por qué no me lo vi venir, pero con esto medio se nos confirma. No, no se nos confirma. El director se fue para otro lado para ver qué está haciendo el tipo. ¿Qué tal viejón, ah? Bueno, perdón por desconfiar de ti, viejón. Pero todo era un plan tuyo para seguir al tipo. Ah, le. Lo dejó inutilizado el brazo. Sí. Habla. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo suenan los huesos? ¡Ah! Sí, es una, fue una pregunta donde tienes que responder. Nada, nada, nah, ya fuiste desvivido, amigo mío. Cada uno trabaja. Ok, es una carrerita. El que consiga. El que consiga o el que logre el objetivo, le van a dar más. Es a él el que le van a dar dinero. ¿Me lo desvivió? Sí. ¿Me le dis. Le disloco? La. ¡Ah! Bueno, cambió por completo el anime. Un anime de. Un capítulo de mafia. Bueno, no, no, las chicas viven en un círculo de mafia. Lo sé, pero. Un poquito fuerte, ¿ah? ¿Eh? Que lo dis. Que le disloque la jeta. La, bueno, el cuellito y lo tira al mar. Conocen tus aliados y tu cuarto. Nada pudo haberse filtrado. No, hay alguien dentro. Hay un traidor. Pero hace 3 días hice una llamada telefónica. No. Pero él no tiene la culpa. ¿Cómo no los iba a ver más? Quería despedirme. ¿Qué, no los va a volver a ver? Bueno, es bonito que se haya despedido de sus padres. Estás con George, tranquilo, amigo. Lo van a hacer ahorita en la noche. No pueden esperar un ratito más. ¿Cómo que nos quitamos los vestidos? Justo termina ahí el diálogo. ¿Por qué? Ah. No, no es el director. Yo de ti pateo la puerta. Yo de ti pateo la puerta. Y lo mando a volar. Porque así no te toca el director. No tiene pinta de alguien bueno. Uf, qué tal instinto. ¿Qué tal los reflejos? A con silenciador y todo. Qué lacras. Uff, el sombreado. No sé por qué me maman los sombreados así, pero me maman. Disculpen. Pero yo. ¡Ay, carajo! Me lo bajó en una, York. Bueno, es una Assassin's Creed. Llévatelos a los tres de inmediato. Claro, Rubio también. Voy a pelear. Voy a pelear, ¿no te imaginas? Lo desviven al tío, men. Después de que haya dudado de él. Si no podemos esconder los cadáveres, evita pelear lo más que pueda. Cadáveres y más cadáveres, amigo. No, no importa.
¿Qué va a decir de las fallas? Pero cómo vas a explicar los puntitos que son de bala? O sea, es evidente que son balitas. Claro, él lo descubrió, pero ¿cómo lo descubrió? Ah, lo descubrió porque la chica y el tipo están hablando con su... O sea, George y la tipa... Están hablando afuerita y habían dejado micrófonos. Sí. Confirmo eso, George se los va a papear. Nada de peleas internas, dividiremos la recompensa. George se los va a papear, pero hay como miércoles. Eres imbécil. Eres imbécil. Exacto, o sea, si vas a matar a diestra y siniestra, pues, a ver, no comparto esas ideas tampoco, ¿eh? Pero no tenía ningún sentido hacer eso. Muchos clientes frecuentes de la familia están a bordo. Si quieren ganar dinero, no causen demasiados problemas. No lo sé, pero como en cada capítulo, en cada misión, Anya va a tener un rol importante. No lo sé. Yor está un paso adelante. Yor se lo doy ahí. Cachetear un 2x3. A ver, yo pensé que una máscara tipo Scarlett Johansson, así en ¿cómo se llama? En El Soldado del Invierno. Algo así, ¿no? Con la tecnología indicada. Pero creo que en esta época no hay tanta technology. Ahorita que lo recuerdo. O sea, estos parecen un rasco de Magali, mano. Están ahí chismeando, siguiéndolos. Están todos. Sí, hay varios ahí que los quieren desvivir. Los interceptaré, aunque no sé qué, pero entonces puede que cancelen el encuentro. Antes de que se forme un alboroto, ok. Porque a veces me bugueo al leer los subtítulos. Sí. Yep. Rapidito, Yor ahí es como una máquina de... ¿En dónde le dio? ¿En la cabeza? ¿Le dio en la cabeza? ¿En dónde le dio? ¿En el cuello o en la cabeza? Que a ver, voy a repetir esta vaina de Spy x Family tiene este copyright, le voy a subir. Uf, la mirada, weón, de Yor. ¿Dónde le dio? En el cuello. Porque dije en la cabeza, soy medio cojudo. En el cuello, ¿qué tal puntería de Yor también? Perdón por retroceder. Amigo, acaba de salvarte la vida. No van a poder hacer algo, amigos. No van a poder hacer algo. Sus sentidos están más agudizados aún. Más aún siendo madre. Sí, siendo madre adoptiva. Pero como que su sentido los agudizó más para la protección. Desestrujando las manos. Aunque no lo parezca, estoy casada. Así que debo... ¡Ah! Noqueadísimo.
Bien, bien, respetando a su marido, yo así me gusta. Está haciéndolo todo, ¿eh? Es que Yor es grandísima. Los otros ni se dan cuenta de lo que está pasando. Cuarta cubierta, galería comercial. Sí, ¿por qué? Anya, Anya, por favor, compórtate. Parece haber aparatos de escucha en varios sitios. Hay muchos miembros de la clase de dirigente a bordo. Seguro que hay gente del Servicio de Seguridad Estatal para protegerlos. También se dio cuenta. Amigo, tu esposa está en... Vania, por favor. Anya, no seas berrinchuda. No, los padres no deben ceder al berrinche. No. Lo voy a dejar tirado por ahí. No seas exagerado. Ya ves, Anya va a ser importante por obvio por su telepatía. Bueno, sí se nota que es un duro, duro de los duros. ¿Quién se sorprendía? Ni siquiera sabía quién era. La de Pelogner es una guardaespaldas experimentada. Tranquila. Igual Yor y Yor es la que... No va a pasar así, ni deja de pensar eso, no seas tan alocada. Pero no lo hagas por la misión. ¿Y qué tiene que lo vea? Mejor no, para que se dé cuenta. Para que se dé cuenta que su esposa es alguien de arma de tomar, que se puede defender. Tiene la cara, digo, las caras de Arias son buenísimas. No sé qué emoción será esa. Tiene inestabilidad emocional. Bueno, sí, sufrí un poquito. Solo diviértete, no te dio la misión como tal, solo era divertirse y listo ya. Sí. Bien, 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 una tipa que está trabajando, chambeadora. ¿De dónde sacó los gorros? ¿Los sacó de sus axilas? Debo darle estabilidad mental. Las aventuras existen para experimentar cosas emocionantes. Sí. Debido a esa emoción que sientes, acabas comprando un llavero o una espada de madera. No estás nada emocionado. Claro, debes sentirte emocionado naturalmente, divertirte en el crucero, amigo. Por favor, ya. Deja de pensar mucho en la misión.
No, lo más importante es disfrutar de manera normal. Bueno, Anya está haciendo lo posible para retenerlo ahí. A la tipa le salió bien, ¿ah? A la tipa le salió bien, la que está vendiendo. Todo gracias, Anya. Pero no le va a pasar, o sea, no se van a separar, no pienses eso. Sí, lo hace muy rápido. ¿Qué? Se va a demorar porque quiere combinar, ¿no? Anya, ¿qué vas a hacer? Pero es necesario que se enfrenten. Anya estaba en el medio. Anya está en el medio. Date cuenta que Anya está ahí en el medio. Casi le hace algo. Él sí tiene una cadena, pero no de sapos. No, me la cortes aquí. O sea, no prefería que la cadena esté hecha de sapos, sino que la cadena al final tenía un sapito, como en la imaginación de Anya. Después de este ending, seguimos con la reacción del capítulo número 7. Dios. Está buenísimo, está buenísimo. Me gusta. Estamos de regreso. O sea, rapidito, el toque 132. ¿Para quién es esta misión? El capítulo número 7 de esa segunda temporada de Spy por Family. Ojito con York, cómo sacó así con algún golpe con su arma, obviamente. Esas pues. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa cara? ¡Uf! Vamos, vamos, York. Uf, los movimientos de York. Sí, se nota que es un crack con esa arma. Salgan de ahí, que pueden ser están en peligro, pueden ser lastimados. Vamos, York, tú puedes. Tranquila. Sí, se va a hacer la loca. Se va a hacer la loca, ¿no? O sea, va a ser como que no te conoce. La cara de los demás. Anya salvando la situación, ¿eh? Sí te ha reconocido, solo te has puesto un maldito antifaz en tu cara, pero dale. Vamos, seguramente vamos a tener una animación brutal aquí en esta pelea. Uf, York, qué mujerón, con todo el respeto de la palabra, lo digo. ¿Por qué? ¿El miedo? No dudes. Bien, 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 Ania. Es que te va a hacer mucho daño. Dale, tú puedes. Uf, casi le alcanza el bigotitos. Los va a desvivir, ¿no? Ya ves, los va a desvivir a todos. ¿Cómo? Se fue directo ya a desvivirlos. Dios, Dios, cuando se emputa, da un huevo de miedo, ven. Dios, cuando se emputa. Claro, para que no se vea tan sádico, se lo bajó con tres golpes claves, tres golpes ahí exactos para desvivirlo. Creo que Anya quería más.
Sí, ay, 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 bueno, le da miedo. Empezaré a hacerle caso más en casa. Más, vamos a ver más. Circo dice. ¿A qué hay circos? No sé si te va a gustar el conjunto de tu padre. Lloyd, pero ¿qué? Bueno, se ve facha. No, creo, no digas eso por obligación, pero vale. Y todavía lo dice, dile en tu mente. Eso lo va a bajonear a Lloyd, pobrecito. ¿Qué eran pajaritos de verdad? O sea, bien, o sea, eran lo ando quedó. La prensa de matrimonio tuvo que ser una locura. Ya el que pasó por ahí es alguien malo. Claramente. No se encontró nada ahí. Bueno, huellas o algo que haya dejado la espía, la madre, para arrastrarla mejor, no lo sé. Pero te vas a enfrentar con Yuri y vas a poner la misma cara de Pendavis que el otro. Los Dino 89 son fragancias distintas de las que noté en la mansión. Parece que cambió junto con su aspecto. Aquí habla, había al menos dos mujeres y un hombre. ¡Ah, la miércoles! Con el olor nomás. Eso como es un poder, puede ser un poder eso. O sea, no me refiero a que aquí en este anime hay poder, me refiero a que es como un don que tiene el personaje. La sacó en una que está en el segundo piso. O en el, ¿cómo se dice? En la segunda clase. Espérense. Ah, la miércoles. ¿Dónde estás? Piel morena, guachuri. Bueno, toma las cámaras. No, toma que te estoy vigilando. Recatate que te estoy vigilando. A ver, vamos a retroceder un poquito. Cuando entren en la casa, es posible que estén en los camarotes de segunda o tercera clase. Bueno, estoy en la ley, pero no he escuchado nada, no. Al parecer el tipo con el olor ya supo dónde está, o sea, qué crack. Creo que intentarán desertar mañana por la noche o más tarde. Sería lo mejor, Don. No lo sé, de repente dice que camuflan, se ponen una máscara real, no un antifaz y ni siquiera saben dónde van a estar. Ellos son los malos o los que están defendiendo a la tipa. No, sí, son los malos. Quieren hacer el trabajo por sí mismos. Sí. Están divididos, distribuidos por diferentes partes del barco. Preparándote para que tú también vas a entrar en acción. Al final no compro nada. El problema de los dos está en peligro. Ah, no, bueno, ya ni está recontra cansada después de. Oh. Después de tanto caminar por aquí y por allá, de tanto usar su poder y tal, que eso sí creo que la desgasta la pobre niña. Y la cara de Lloyd. Pero lo curioso es que Yor puede pelear con esos tacos. O sea, se puede mover muy rápido. Dios mío, la York. Dice más chiquito el niño. Tuvo que botar todo, tuvo que botar todo el tipo. No aguanta la visión, ¿eh? No aguanta la visión.
A ver, cualquiera tendría miedo frente a ese tipo de personas. Hasta el bebé, Liz. Sí, hasta el bebé. Apestas. No le inculques malos valores. Está bien tener miedo, mi estimada. Se enamoró. Se enamoró. Ah, no, no. Se enamoró de la tipa. Tras la guerra, cuando no había comida, de no haber sido por el mercado negro de la familia. Bueno. Bueno. Vio algo bueno en ese tipo de cosas. ¿Y ella quién es? ¿Ya apareció antes? Aún recuerdo el sabor de ese pan. ¿Le habrá pasado algo a la mucosa? Me da miedo que algo malo le pase ahorita, porque si nos cuenta algo de su pasado, pues no le veo. No, ya, no, ya, dije, no, o sea, no había buen augurio para él. Pero sabía que eras tú, no te preocupes. Se queda dormido, ¿no? El otro está roncando. Ah, bueno, él también va a ir a pipipiu. Tienen, o sea, ¿cómo decirlo? Son gente fría a la hora de desvivir. Sí. Pero parece que la guerra siempre está. Sí. Ahí estragó de la guerra. Cierto. Los conflictos persistirán. No somos más que soldados para nuestros países. Pero la solución, yo sigo pensando que no son las guerras y tal. Abre la puerta y lo balacean al viejón. Siéntate en la misión o moriremos todos. Ya, vaya, vaya, con Dios, no va a pasar nada. Vaya, vaya. Qué dramático, ¿no? Qué dramático. Sí, duerman, por favor. Yo sé que me van a poder dormir. Métanse su clona, sepan y listo. Ya, para esta mole. La paracetamol también sirve para calmarte un poquito. No sé si es mucho mejor para Yor. Yo creo que sí, por los instintos. Puedo ir, puedo estar al tanto de pequeños ruidos y ping, atacar. No, que no podía dormir, amigo. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar? Recuerda a tu hermano, recuerda a Anya y recuérdalo hoy. Dime que vas a tener un momento así bonito en tu memoria. La vaina es que si los llamas, ajá, la vaina es que si los llamas te van a poder rastrear y capaz si sí los llama. O sea, a pesar de lo que acabo de decir, si sí los llama porque ha generado un cariño por ellos. Creo que fue por el miedo a poder resultar herida. Si ellos me vieran herida y no tuvieran una excusa convincente, los perderías. No. No, no. Deja de mentirte. Deja de mentirte. Tú también los quieres. Quieres a Anya, quieres a Loy. Los tienes ya en tu mente. Gracias.
por todos tus seres queridos y punto. Deja de decir que es una prueba, unas 20 horas para el encuentro, que es parte del camuflaje, parte de la misión. A ver, hostia, a ver, no lo había desde hace dos capítulos. Ya está. Y al que le gusta ligar. De ahí tiene pareja la tipa. De ahí tiene pareja. Este pelucas tiene mala suerte en ese aspecto. Uf, planito. Planito, platito, bonito. Ya, sí, lo sabemos. No importa la situación, incluso ante la muerte, estoy entrenando para mantener la calma. Ya, y... ya, y... ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Va a pasar algo? Pero no puedes con Anya. No puede con Anya. Pensó que era fácil. Encariñate con Anya de manera... ¿cómo decirlo? Orgánica, de manera genuina. Algunos dicen que es incomprensible y lo aceptan. Es decir, hacen la vista gorda. Otros creen que pueden romper la etiqueta a todo y se calman. Ya sabemos, amigo, pero... más que gente, ahorita eres un padre. Aparece Anya y se rompe toda esta reflexión que está teniendo. ¿Y por obstáculo estás refiriéndote a Anya? Sí. Anya es una niña, quiere disfrutar, quiere mantener a la familia, no quiere perderlos. ¿Cómo que? ¿Esa es tu excusa de que se defecó encima? ¿Qué? ¿Y se lo creen? Bueno. Ya están en el crucero, diviértanse. Le va a ayudar. Yo digo que le digas eso y lo va a comprender. Pero no pienses eso. Lloyd es un caballero, lo va a ir a ayudar. Lloyd puede ser de ayuda, Anya. No debes separarte de él. También es bueno en deportes. Sí, tiene habilidad. A ver, Anya, tú puedes. Bueno, es la que se distrajo más. Ya hasta la noche, ¿no? se enfrascó en meter la bola nada más. Tú solita caíste en la trampa. Pero seguro ya leyó todos los libros ya. ¿Ya ves? No hay ningún libro que no haya leído.
Y la niña se distrajo. Es que es una niña, ella se distrae fácilmente. La acabaré en 2 minutos. Holy mo. Anya está tratando de distraerlo y ella es la que se distrajo más. Pero es bueno, tienes que divertirte, tienes que distraerte. ¿Cuándo descubrirá que tiene telepatía? No lo sé. Puede ser. Los niños también tienen fases rebeldes. Cálmate, sí, cálmate. Y la va a buscar. Claro, y la va a buscar. Fue como que vamos a buscarla. Y así puede que la ayude. Por favor, quiéranse. Formen ese lazo bonito. Lloyd. Lloyd es caballero, caballero en toda la regla. Y buen padre, a pesar de que esta sea su misión, es un buen padre. Y está haciendo todo lo que un niño quiere, todo lo que un hijo quiere hacer con su padre, divertirse, distraerse, ver los fuegos artificiales. Va a terminar acá, maldita sea. ¿Por qué va a terminar acá? No lo entiendo. Ah, bueno, pelucas. Bueno, con las películas sí pueden ser como que. Sí pueden ser una manera de camuflaje buena. Pero ¿qué película se usará? No lo sé. Vamos, George. Bueno, por pelucas te referías. Ok. Bien, no se parecen. Y Dios, es que todavía no termina este arquito del barco que está potente, ah, está interesante. Es como un Battle Royale, pero más que Battle Royale es todos los Assassins contra Yor. Para poder desvivir a la tipa esta que tiene su hijito y al otro que también está como en modo guardaespaldas. Después del ending voy a decir con más detenimiento mi opinión acerca de estos 2 capítulos que acabo de ver. Me han gustado, me han gustado. Tengo la liviana o leve sensación de que el siguiente capítulo va a ser full acción. No sé si va a terminar el arco ya en el capítulo número 8, pero emocionado estoy. Me ha gustado bastante esta temática de todos contra Yordo. Y yo ahora ahí, todos ustedes contra mí solo, por favor, parados sin polo. No, no, parados sin polo no. Pero vamos, vénganse para acá que yo me los bailo. Yo les pateo en las nalgas. En donde, en la entrepierna también, porque yo soy lo máximo. Mujeres así, Dios mío, 10 de 10. La pelea que tuvo en el capítulo, en este episodio número 7. O sea, lo desvivió un 2x3. Lo desvivió un 2x3. Verdaderamente da miedo cuando se pone en ese modo. Cuando le sale el modo asesino, el modo aniquilador. Y Anya misma lo dice. Anya la ve y dice: bueno, de ahora en adelante voy a hacerle caso a mi madre. Lo otro que quiero aclarar, aparte de esa desvivisión que tuvo en lo que acabamos de ver, en el anterior también, o sea, tiene
sentir los sentidos muy agudizados porque está al pendiente de cada persona. Y se da cuenta si una persona tiene malas intenciones o si esa persona es el asesino. Porque uno le tiró el botón y lo desvió con el cuello. Otro le metió un zape en la cabeza, un puñetazo creo, y lo dejó noqueado. Y también lo dejó noqueado. O solo le quebró las manos. Es que no me acuerdo. Creo que también lo dejó noqueado o te lo desvió. Lo desvió. Porque el que dejó noqueado es al de ahorita, el que estaba con la cadena. Y se vuelve un poco más serio que de costumbre, porque igual ya sabemos que George trabaja dentro de esta organización, que es una organización como, no sé si llamarlo ilegal, no creo que sea ilegal, pero es una organización de asesinos que a ver, es que hasta el día de hoy no sé si buscan el bien común. Creo que sí quieren algo bueno, pero de maneras muy drásticas y muy fuertes. Porque en el anterior cap vemos como el viejito es un trome. Es trome, me refiero a que es buenísimo, es capaz de defenderse por sí mismo. Porque agarra a uno, le quiebra el brazo, le quiebra la pierna y lo desnuca y lo tira al agua. Y yo me quedé como que, wow, esto es muy, muy de Grandfather, amigos. Esto es muy del Padrino, muy de mafia italiana, bambino. Pesto di questo, buongiorno. Ya, yeah. No sé qué está diciendo. En línea general, en los dos episodios me gustan. Anya, insisto que va a tener un papel muy importante, muy relevante, porque ella quiere ayudar a su madre. Y tiene, a ver, tiene estas ideas de, oh no, si se entera Lloyd o si se entera mi papá, se va a separar de mamá, porque mamá va a ser mamá es una desvividora. Y como, o sea, los dos lo mantienen en secreto. Y al revelar esos secretos, como digo, se van a ir por un lado y Anya la va a dejar sola. Pero esa es la imaginación de Anya. Es una niña. Y se entiende perfectamente, se comprende que tenga esas ideas alocadas con respecto a sus padres. Por ese lado, está bien. Pero yo digo, no se van a separar. O sea, Yo sigo teniendo esta idea en la cabeza de que Lloyd, George y Anya han formado un vínculo muy bonito como para que se separen. Lloyd sigue teniendo también esta vaina de vamos a hacer la misión, vamos a ver qué es lo que quiere la niña para que la misión siga su curso, siga de la mejor manera. Y amigo, no es así, disfruta. Sé que es parte de la misión, pero en algún punto te vas a encariñar con estas dos. O ya lo estás haciendo, igual que Yor está sentada ahí vigilando para que nadie pase al cuarto, para defender a sus ¿cómo decir? ¿Cuál es esa palabra? A sus... Ah, no me acuerdo el nombre cuando una persona opta por un servicio. Y... Ay, es que... No me acuerdo el nombre. ¿Por qué me olvido del nombre? Ya, a los dos tipos, pero no me sé la palabra en específico. Ahí está sentada pensando en Anya, pensando en Lloyd, pensando en su hermano. Y ahí te das cuenta que efectivamente está agarrándole cariño. Ahí está, sus clientes. Son como clientes, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué me olvidé las palabras? No lo sé. Lo que sí sé es que este arco está buenísimo. La siguiente semana veremos ya el final o no. Tal vez lo alarguen un poquito más. Por mí no hay problema. La animación está bien. Está god. Más que nada. Más que todo en los momentos en que George se pone en sí modo berserker. Modo te miro y ya fuiste ya. O modo me miras. La misma vaina, ¿no? En modo donde pongo el ojo, pongo la bala. Pero en sentido literal. Al sentido literal, no en otro sentido. Y ya, muchachos. Si gustó, manita arriba, le voy a poner un 9 de 10 a esos dos capítulos. En general, en conjunto, mejor dime. En conjunto, sí, mejor en conjunto, carajo, en conjunto. Y así que, manita arriba, suscríbete, comparte. Y yo me diré con la próxima cuando sea de este y todos los días. Si no te gusta mirar de este canal, te tienes que retirar. Así que,